Vamos a dar inicio al tercer curso. ¿Sí? Vamos a continuar con el curso de clasificación de superficies. Bienvenido, Israel. Dale, muchas gracias. Ah, con la acotación vamos a compartir el listado de ejercicios que me envió el día de ayer Israel. Vamos a compartir ahorita por el chat del Zoom y también en la página web del grupo. Gracias. Perfecto. Dale, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí en el segundo día del curso. Bien, vamos a recapitular un poco. Habíamos dado varios ejemplos de superficies, ¿no? Sí. Superficies, digamos que ya habíamos visto que son como clásicos, pero habíamos visto que hay otras que son más naturales, ¿no? Entonces, bueno, para recapitular un poco, habíamos dicho que lo que vamos a hacer en lo que sigue, vamos a hablar sobre invariantes topológicos. Topológicos que me van a ayudar a clasificar a las superficies, ¿no? ¿Sí? Ok. El primero que habíamos dicho era, bueno, vamos a ponerlo así con letra romana, ¿no? Habíamos dicho que era el número de componentes. De componentes frontera. ¿Sí? Y bueno, aquí estamos asumiendo que habíamos puesto que eran invariantes topológicos para, ¿no? Para superficies. Superficies con frontera compacta, ¿no? Para simplificar un poco la exposición. Entonces aquí va a entrar todas las que tengan frontera compacta. Sean orientables o no orientables, ¿no? Entonces la primera había dicho que era este invariante, el segundo habíamos dicho que era el orientabilidad, ¿no? Y de hecho vamos a hablar de un tipo, ¿no? De orientabilidad, ¿no? Okay. El tercer invariante habíamos dicho que era el género. Okay. El cuarto. Finalmente, habíamos comentado que es aquí donde ya vamos a introducir cosas, los invariantes que me van a clasificar a superficies no compactas. Entonces aquí viene el espacio de Fines. El espacio de Fines. Posteriormente, el quinto invariante va a ser el espacio de Fines acumulados por género. Por género. Y finalmente el sexto invariante es el espacio de fines no orientables. ¿Ok? Y bueno, nada más para introducir un poco de notación, ¿no? El género lo vamos a anotar como G de sigma, ¿no? ¿Sí? Aquí el espacio de fines como el espacio E de sigma, E infinito de sigma, y aquí vamos a agregar el E infinito prima de sigma. ¿Sí? Entonces, el género va a ser un elemento, claro, el tipo de orientabilidad va a haber dos clases, de hecho, en general va a haber cuatro clases, ¿no? Pero el género va a ser un elemento que está en los naturales, ¿no? Posiblemente el infinito. Puede ser posiblemente puede ser infinito. El espacio de fines, habíamos dicho que va a ser un espacio, ¿sí? Un espacio topológico, y esto va a ser un subespacio cerrado del conjunto de Cantor. ¿Okay? Y por supuesto, el espacio de fines acumulados de género, ¿no? Va a ser un subespacio cerrado del espacio de fines, ¿no? Y el espacio de fines acumulados de fines no orientables va a ser un subespacio cerrado del espacio de fines acumulados por género. ¿Sí? Entonces, estos tres espacios van a ser espacios topológicos y van a ser subespacios cerrados del Cantor. ¿Okay? Y bueno, vamos a hablar un poco vamos para allá, poco a poco. Genial, entonces vamos a hablar del primer invariante, que es el número de componentes frontera. Entonces, uno. El
número de componentes fronteras, ¿ok? Entonces vamos a dar una definición. Entonces, y bueno, va a ser este, también vamos a introducir notación, ¿no? Entonces, una definición. Cada componente conexa de la frontera de una superficie, ¿no? Frontera de la frontera de una superficie le llamamos, vamos, círculo frontera. ¿Ok? O componente de frontera, ¿no? También componente. Componente de frontera, simplemente. ¿Okay? Sí, y vamos a denotar con B de sigma, ¿sí? Simplemente al número. Número de componentes o círculos frontera. De círculos frontera. ¿Ok? Entonces aquí es donde el lema, ¿no? Que tenemos que tener presente. Si sigma es una superficie con este, bueno, una superficie con frontera de sigma compacta. Entonces la frontera se ve muy bien, ¿no? La frontera, ¿no? De sigma se ve simplemente como la unión finita desde I igual a 1 hasta, en este caso, hasta B de sigma, ¿no? ¿Sí? De unos círculos de frontera, ¿no? Si, donde cada si es homeomorfo a un círculo SU. ¿Sí? Todos las componentes de frontera se ven como círculos, ¿ok? Ok, entonces la frontera es un subespacio cerrado de la superficie, ¿no? Y además de eso, cuando es compacta, entonces consta de una cantidad finita de círculos, simplemente. ¿Okay? Entonces, y bueno, además de esto, ¿no? Que la proporción que es importante, si sigma 1 es homeomorfa a sigma 2, ¿no? Entonces sucede que las dos tienen el mismo número de componentes frontera. Sí, necesariamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien tiene el argumento? Ok. Bueno, esto es sencillo precisamente porque si tenemos un homeomorfismo entre superficies, ¿no? Eso se restringe a un homeomorfismo entre las fronteras, ¿ok? Entonces, al restringirse a un homeomorfismo entre fronteras, ¿no? Tiene que preservar el número de componentes conexos, ¿no? Entonces, tiene que preservar estos dos números tienen que ser iguales, ¿ok? Entonces, si hay algo que hacer ahí, un homeomorfismo de la superficie se restringe a un homeomorfismo en la frontera, ¿no? Y, por supuesto, también a un homeomorfismo en el interior de la superficie, ¿no? Entonces, ese es el argumento sencillo de esa proposición. ¿Ok? Ya, ahora vamos con dos, el tipo de orientabilidad. Entonces vamos a recapitular un poco lo que es un encaje, ¿no? Entonces sí, digamos, esta es la definición previa. Tipo de orientabilidad, bueno, entonces vamos a poner aquí dos, ya vamos a entrar de lleno. Esto es tipo, voy a poner entre paréntesis porque todavía no va a aparecer
Solo va a aparecer 2, ¿no? Entonces aquí una definición. Cuando decimos que dos espacios, bueno, un espacio topológico se encaja en otro, ¿no? Entonces decimos que X, un espacio topológico X, ¿no? Se encaja en otro espacio, ¿no? Posiblemente el mismo, ¿no? Topológico Y, ¿sí? Sí existe, si existe una función phi de X en Y, inyectiva, continua, e inyectiva, tal que precisamente yo cuando me fijo en la imagen de esta función, tal que phi, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo gorrito, de X a la imagen, perdón, la imagen de phi, ¿sí? Que es un subconjunto de Y, como subespacio, ¿no? Eso me morfizo. ¿Sí? Entonces, de alguna forma estoy viendo lo mismo que estoy viendo acá, ¿no? Acá abajo, se ve acá en la superficie, bueno, en el espacio Y. ¿Okay? Bien. Entonces, con esto vamos a dar una definición. Entonces, vamos a dar la definición. Entonces, vamos a decir que una superficie sigma es no orientable. Conviene definirlo así. No orientable. Sí. Contiene una banda de Möbius encajada. Möbius, en este caso, BM, encajada. Encajada. ¿Sí? Es decir, hay una forma de meter la banda de Möbius en el ciclo. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos en la superficie una banda de Möbius, automáticamente es no orientable, ¿no? En otro caso, decimos que es orientable. Se dice que sigma es orientable. Entonces, en este caso es más fácil probar que algo es no orientable que sí sea orientable, ¿no? Pero bueno, ya tenemos algunos ejemplos. ¿Quiénes son algunos ejemplos de superficies no orientables? Precisamente, pues, la banda de Möbius, ¿no? La banda de Möbius, pues, es no orientable. ¿Quién más? El plano proyectivo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, habíamos dicho que RP2, ¿no? RP2 lo habíamos visto como también es no orientable, ¿no? ¿Ok? Y aquí lo que tenemos que hacer es que precisamente, ¿cómo lo vemos? Habíamos dicho que RP2, ¿no? Lo podemos ver como simplemente como... como lo habíamos visto, ¿no? Lo habíamos visto como una esfera, ¿no? Sí, con un con un disco ahí movido, ¿no? ¿Sí? Entonces con un crosscap, exacto. Pero aquí tenemos el crosscap, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo construye una banda de Möbius? Ahí encajada. ¿Cómo? Sería simplemente nada más simplemente tomarme, ¿no? Algo que yo rodee este crosscap, ¿no? Dentro de la superficie, ¿no? ¿Sí? Entonces, aparentemente eso no tiene nada de forma de banda de Möbius, ¿no? Pero habíamos dicho que si tenemos un disco, ¿no? Y al disco le quitamos otro disco más pequeño e identificamos los
de forma antipodal los puntos sobre la frontera sobre ese disco, entonces obtenemos la banda de Möbius. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la banda de Möbius, ¿no? Entonces ahí está la banda de Möbius. ¿Okay? Entonces también eso va a venir como ejercicio, ¿no? Venir que precisamente todas las superficies, no sé si ya introdujimos la notación, ¿no? S sub G, GB, ¿no? Si ¿Sí habíamos introducido esta notación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es teta? Es derecho. Derecho. Ok. Sí, voy a escuchar. Ok. ¿Sí está bien? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Sí me escucha mejor? ¿Sí? Ok. Ok, creo que todavía no lo introducimos. No, entonces nada más habíamos introducido bueno, la suma conexa, ese sub G sí lo habíamos introducido. Tampoco, bueno. Ya, muy bien. Entonces vamos a poner que la suma conexa de toros, ¿no? Bueno, de hecho vamos a poner notación, ¿no? Notación. Notación S sub G, ¿no? Va a denotar a la suma conexa de toros, ¿no? T2 suma conexa con T2 T2, ¿no? Suma conexa, ¿no? ¿Sí? Y esto lo hacemos GBs, ¿no? Y habíamos dicho que S sub 0 lo vamos a definir como la superficie simplemente como la esfera, ¿no? S2. ¿Sí? También habíamos dicho que n sub h va a denotar a la suma conexa de planos proyectivos, ¿no? Y esto va a ser h. ¿Sí? Entonces estas de acá van a ser orientables, mientras estas de acá no lo van a hacer, ¿no? Ya tienen planos proyectivos, entonces ya no son orientables, ¿no? Y bueno, esto va a costar más trabajo todavía de hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso lo está propuesto en los ejercicios, ¿ok? Entonces también una proposición bastante directa es que el tipo de orientabilidad es un invariante topológico también, ¿sí? Proposición. Si sigma 1 es homeomorfa, es homeomorfa a sigma 2, entonces sigma 1 y sigma 2 tienen el mismo tipo de orientabilidad. ¿Sí? Es decir, ambas son orientables o ambas son no orientables. ¿Ok? Y eso es muy sencillo también, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos un homeomorfismo, ¿no? Si vemos una banda de Möbius en una, también la tenemos que ver en la otra, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos dos invariantes, entonces podemos reescribir el teorema que teníamos anteriormente, ¿no? Esto es el teorema, esto lo vamos a reescribir, ¿no? Reescritura de lo que teníamos anteriormente, ¿no? ¿Sí? Sí, tenemos. Entonces, ya tenemos dos invariantes, ¿no? Entonces, habíamos dicho que toda superficie, de hecho, se ve como suma conexa, habíamos dicho que sigma, recapitulando un poco, ¿no? Cerrada, por supuesto, compacta sin frontera,
Se ve como suma conexa de S2 con T2, y bueno, una suma conexa con varios T2, ¿no? Y luego después RP2, ¿no? Aquí donde teníamos esto G veces, ¿no? G veces y esto H veces, ¿no? ¿Ok? Pero entonces con ya que sabemos que el tipo de rentabilidad es un invariante topológico, ¿no? Automáticamente sabemos que si aparece un plano proyectivo por acá, ¿no? En toda esta expresión, automáticamente tenemos algo que es no orientable, ¿no? Y esto va a distinguir, digamos, si tenemos si quitamos todos los toros también y tenemos puros planos proyectivos, ¿no? Eso va a ser orientable, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces vamos a reescribirlo. Vamos a escribirlo de esa forma. Toda superficie, vamos a escribirlo con azul. Superficie, cerrada. Sigma es homeomorfa. A SG, ¿no? Con G mayor o igual que 0, posiblemente la esfera, ¿no? O bien, es homeomorfa a NH, ¿no? Con H mayor o igual que 1. ¿Sí? Para alguna G o para alguna H, ¿no? ¿Sí? Son las únicas posibilidades, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, aquí todavía tenemos el problema, ¿no? Todavía no distinguimos bien a la superficie, ¿no? Sabemos distinguirlas entre orientables y no orientables, ¿no? Pero todavía no podemos distinguir a, por ejemplo, a S sub M, ¿no? De este versus S sub L, ¿no? Con L y M distintos. Eso todavía no lo sabemos distinguir, ¿no? Sabemos que son orientables o no, pero todavía no sabemos si entre ellas son homeomorfas, ¿no? Y para eso necesitamos el siguiente invariante, que es el gen, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo así. Entonces, problema, ¿no? Cómo distinguir o diferenciar de este A S sub M de S sub L con L distinto de M, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo distinguimos? Ok, y bueno, el camino está un poco largo. Tenemos que introducir algunas cositas, pero bueno. Entonces el tercer invariante nos va a ayudar a hacer eso precisamente. Entonces cerramos el capítulo de tipo de orientabilidad. ¿Preguntas acá? ¿Todo bien? Ok. Entonces el siguiente invariante va a ser el género. Entonces vamos a introducir una definición. Y esto va a ser precisamente lo de triangulaciones en superficies, ¿ok? Entonces, una triangulación. Una triangulación en una superficie sigma es una colección, ¿sí? En este caso voy a ponerlo así, ¿no? De sub i, ¿no? Posiblemente infinita.
infinita de triángulos, ¿no? ¿Sí? De triángulos encajados en sigma. En sigma, ¿no? ¿Sí? O de triángulos nada más, si quieren esto lo pueden ver así nada más. Hay que pensar que aquí los triángulos son de verdad, ¿no? Tienen tres vértices, tres aristas, ¿ok? Y como están encajados, ¿no? Se ven con, de verdad como triángulos, ¿no? Como con tres vértices, con tres aristas, ¿ok? ¿Sí? Tal es que, ¿no? Tal que. Tal que vamos a pedirle varias condiciones, ¿no? La primera condición, la condición I, va a ser precisamente que yo puedo cubrir a toda la superficie con estos triángulos, ¿sí? Entonces, sigma se puede ver como la unión de todos estos triángulos de su I, ¿no? ¿Sí? Es decir, la triangulación cubre a la superficie. Esa es la primera condición. La segunda condición técnica que vamos a pedirle para que no aparezcan cosas raras es que si... que para todo, para cualesquiera índices y distinto de j, ¿sí? Pueden pasar varias cosas, pueden pasar tres cosas, ¿no? Entonces, t sub i intersectado t sub j es igual al vacío, no se intersecta, ¿sí? O bien, t sub i intersectado con t sub j es igual a un vértice. O bien, T sub i intersectado con T sub j es igual a exactamente una arista. ¿Sí? Entonces deben de intersectar bien, ¿no? Entonces, cosas que deberían aparecer, ¿no? Que cosas que queremos, ¿no? O bien, nuestros triángulos por ahí en nuestra superficie, ¿no? Están muy separados, ¿no? Esa es la primera posibilidad, ¿no? O bien... tenemos una triangulación donde dos triángulos comparten solamente un vértice. ¿Sí? Y la tercera posibilidad es que se pueden intersectar, ¿no? Pero solamente se pueden intersectar en una arista. Y exactamente en una arista completa, exactamente. Entonces, cosas que no queremos son cosas que son configuraciones como, por ejemplo... tengamos este triángulo por acá así, ¿no? Y tengamos el otro por acá así. Eso no queremos, ¿no? ¿Sí? O que un triángulo esté por acá así, ¿no? Y que la arista del otro triángulo esté como a la mitad del otro, ¿no? Estas cosas no lo queremos, ¿no? Entonces queremos que sí se intersecten de verdad, ¿no? ¿Sí? Entonces queremos que sí se intersecten en un vértice o que se intersecten exactamente en toda una arista, ¿ok? Ok. La tercera propiedad, todavía no terminamos. La tercera, sí. Queremos que cada arista es, ¿no? Es arista de a lo más dos triángulos. Triángulo, ¿no? Y si la frontera de sigma es igual al vacío, o sea, digamos que esto de a lo más, ¿no? Sí, aparece cuando tenemos frontera, no vacía. Pero cuando tenemos frontera vacía, ahí sí queremos que toda arista, ¿no? Entonces, ¿no? Toda arista. Arista es arista de exactamente dos triángulos. ¿Ok? Entonces aquí básicamente, ¿por qué a lo más dos triángulos? Digamos porque queremos que cuando tengamos frontera,
Queremos, digamos, tener también que la frontera forma parte de esa triangulación. ¿Sí? Digamos de esa forma, ¿no? Y bueno, aquí, por eso es que se dice a lo más dos, ¿no? Porque aquí queremos que sí sea solamente pues, un triángulo el que esté metido ahí, ¿no? ¿Sí? Y la otra es, por ejemplo, si tenemos puntos en el interior, ¿no? Ahí sí queremos que aparezcan triángulos, ¿no? Pero que sí, exactamente, haya dos triángulos por cada lado de la arista. ¿Ok? ¿Sí bien? Entonces, y bueno, falta otra condición técnica, que eso va a pasar. ¿Cuál? ¿Ese? Sí, está como incluido. Ajá, solo forma parte de este triángulo. Por eso es a lo más, ¿no? Sí, claro, cuando eso aparece cuando tenemos frontera, ¿okay? Cuando no tenemos frontera, no hay problema. Sí, dos por cada arista, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a necesitar otra condición técnica, que es la siguiente, una cuarta, que es una propiedad de finitud local. Entonces la siguiente propiedad es que la cuarta, no sé qué, vamos a ponerlo aquí por acá. Entonces vamos a pedir que cada vértice tiene un número finito. Finito de triángulos adyacentes. Entonces el dibujo. Estoy pensando que aquí, digamos, tengo un vértice, digamos, ¿no? Y por acá solamente puedo dibujar una cantidad finita de triángulos en mi superficie, ¿no? Esa forma, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, nada más, esto es porque, digamos, o sea, claro, puedo quitar esta condición, pero lo que va a aparecer es que realmente cuando yo haga que una todos los triángulos, no me va a quedar una superficie, ¿ok? Posiblemente, ¿no? Entonces, digamos, son dos formas de construir superficies, ¿no? Una, digamos, es tienes la superficie abstracta, ¿no? Sí, y bueno, perdón. Tienes una colección de esta forma, ¿no? Y los pegas con estos pasos, ¿no? Bueno, estas reglas, y lo que vas a obtener es una superficie, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿será que toda superficie admite, ¿no? Una triangulación, ¿no? Y ese es un teorema profundo de las matemáticas, ¿no? Que fue esencial para poder establecer el teorema de clasificación. Entonces vamos a enunciarlo. Ok. Los teoremas. Esto fue Radó en 1925, hace casi 100 años. Entonces, toda superficie admite una triangulación. Entonces, no se preocupe por eso. Ok, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de triangulaciones. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces ejemplo. Entonces esto lo voy a poner porque lo vamos a usar. Tenemos por acá la tenemos a ¿Quién tenemos acá? ¿A quién? No. La esfera.
La esfera, exacto, ¿no? La esfera. Muy bien, casi. Casi. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a tomar una línea recta por acá, sí, que une estos dos puntos que se identifican, ¿no? Para formar, digamos, un vértice, ¿sí? El otro vértice lo vamos a tener sobre esta acá, ¿no? ¿No? Y vamos a formar, ok, vamos a poner otro vértice por acá y hacemos esto. Ahí está, esa es una triangulación de la esfera, ¿no? ¿Sí? Entonces es 2, ¿no? El siguiente que tenemos es el plano proyectivo. Vamos a hacer el toro mejor. Entonces, para el toro lo que hacemos es utilizamos la siguiente representación. ¿Sí? Habíamos dicho que aquí está A, B, ¿no? Bien. Y lo que vamos a hacer es agregar. Entonces tenemos aquí, y bueno, todavía falta, ¿no? Porque todavía no es una triangulación, entonces lo que hacemos es simplemente formar los triángulos. Ya, y esa es una triangulación del toro. ¿Ok? Entonces T2. Finalmente vamos a hacer el del plano proyectivo. Entonces el plano proyectivo, otra vez dibujamos nuestro círculo. Y ahora tenemos otra identificación, ¿no? En este caso tenemos esta que está aquí así. Y la flecha ahora va al revés, ¿no? Ahí tenemos el plano proyectivo. Y entonces vamos a identificar tres, bueno, unos vértices especiales, ¿no? Vamos a ver cómo lo hicimos acá. Ajá, identificamos estos que están acá. Esto un tercio, un tercio, un tercio y un tercio, ¿no? Nada más para tener en cuenta esto, ¿no? Este punto de acá se está identificando con este de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Este que está acá, como es antipodal, ¿no? Se está identificando con este de acá. ¿Ok? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es formar un triángulo. Un triángulo grande entre estos que están acá. Ahí está, ¿no? Y aquí nos tomamos un punto medio entre cada uno de estos, en este triángulo. Y vamos a unirlos, con los otros puntos que me aparece, ¿no? Todo esto es topológico, ¿no? ¿Sí? Y finalmente formamos el triángulo inscrito, ¿no? Está. Listo, ahí tenemos una triangulación del plano proyectivo. ¿Bien? Entonces ahora vamos a dar una definición, que es precisamente el de la característica de Euler. Ya tenemos triangulaciones. Minutos todavía. Entonces aquí vamos a poner esto. Sea sigma una superficie compacta. Compacta posiblemente con frontera no vacía, ¿no?
La frontera de sigma es distinto del vacío, ¿no? Entonces, IT y T, una triangulación. Triangulación de sigma. Ya sabemos que siempre se pueden triangular, ¿ok? Entonces definimos la característica de Euler. En este caso va a ser respecto a T, a la triangulación, ¿sí? Por, y vamos a poner así, la letra chi de sigma. Y bueno, aquí tenemos la dependencia con respecto a la triangulación, ¿no? ¿Sí? Y esto ya lo conocemos, este es el número de vértices, ¿no? Entonces, vértices menos el número de aristas, más el número de triángulos, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la primera, ¿cuánto da esa la característica de Euler? ¿Alguien hizo las cuentas? Pues aquí la característica, ¿cuánto es? De S2, ¿no? Voy a ponerlo por acá. Característica de Euler de S2, ¿no? ¿Es igual a cuánto? ¿Cuántos vértices tiene? Entonces hay algunos, ¿no? Identificamos que algunos que sí son sí o sí, son estos tres que están acá, ¿no? Uno, dos, tres. ¿Ok? Y identificamos también cuatro, ¿no? Porque se identifican, ¿no? Y tenemos 5 y 6. Tenemos 6, ¿no? Menos número de aristas. Pues vamos a contar las que sí tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 10, 11, 12, ¿no? 12. Y número de caras son precisamente, o triángulos, son 8. ¿Y esto cuánto da? ¿Cuánto? Dos, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces aquí algo similar, ¿no? La característica de Euler de T2 es igual a cuántos vértices tiene. Ahí son más, ¿no? Entonces tenemos algunos vértices que sí o sí aparecen, ¿no? Tenemos este, 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 ¿sí? Entonces tenemos uno, dos, tres, ¿no? ¿Ok? También tenemos este que está acá, que se identifica con este, cuatro, ¿ok? Tenemos este que se identifica con este, cinco, este con este, seis, este con este, siete, ¿no? Y hay uno, ¿no? Que identifica todos los puntos del cuadrado, ¿no? Entonces son ocho. Ocho vértices, ¿no? ¿Cuántas aristas? Ahí son más. ¿Cuántas aristas hay? Entonces las contamos, ¿no? Tenemos que contar todas las líneas negras, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no? Y tenemos que contar otros más, ¿no? Ya llevamos 18. Aquí tenemos que contar 19, ¿no? 20, 21, 22, 23, ¿no? Y 24. Entonces son 24. ¿Y cuántas
Entonces tendremos ahí, está muy fácil, ¿no? Son 2, 4, 6, 8 por 2, 16, ¿no? ¿Y esto da cuánto? 0. Y finalmente este de acá, la característica de RP2. Bueno, para hacer el cuento co corto, esto sería 6 menos 15 más 10, que es igual a 1. ¿Sí? ¿Sí le salió la cuenta? ¿Ok? Y bueno, un teorema fundamental de todo esto, ¿no? Es que la característica de Euler es un invariante topológico, ¿ok? No depende de la triangulación, ¿ok? O sea, esto que solamente veníamos acá, ¿no? Teorema, entonces, vamos a poner así, sea sigma una superficie compacta. Compacta y T1 y T2, dos triangulaciones uniones para sigma, ¿no? Entonces la característica de Euler respecto de sigma respecto a la triangulación T1 coincide con la característica de Euler de sigma respecto a la triangulación T2. ¿Ok? No, no importa qué triangulación me tome, la característica de Euler va a permanecer igual. ¿Ok? Entonces es muy buen este indicio porque con eso nosotros podemos obtener de inmediato que la característica de Euler es un invariante topológico, ¿no? ¿Sí? Entonces, la proposición, ¿sí? O corolarios también se puede decir de esto, ¿no? Si tenemos que dos superficies, sigma 1 es homeomorfa, bueno, si dos superficies son homeomorfas, ¿no? Entonces la característica de sigma 1 es igual a la característica de sigma 2, ¿no? Y bueno, aquí ya no estoy poniendo la dependencia respecto a una triangulación, porque ese número no depende de la triangulación. Puedo tomar cualquiera y calcular ese número. ¿Ok? Entonces esto me dice que precisamente la característica de Euler sí es un invariante topológico. No sé cómo vamos de tiempo. Dos. ¿Un minuto? Sí. ¿Sí? ¿Quieres que vamos al receso? Vamos. Vamos. Ok. Sí, hacemos el receso de 10 minutitos y continuamos. Dale, muy ¿Sí? bien. Y ahora sí, continuamos. Listo. Bueno, estamos de regreso. Ok, bueno, ya tenemos que la característica de Euler, al menos para una superficie compacta, es un invariante topológico, ¿no? Ok. Entonces, ya, entonces vamos a definir lo siguiente. Ok. De hecho, son algunos cálculos, ¿ok? Va a ser un ejercicio, esto va a ser ejercicio. Yo creo que ya puedo borrar toda esta parte de acá. Y vamos a borrarlo. Entonces aquí.
¿Listo? Ya. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Entonces, si aquí lo que quitamos es, y bueno, lo que hacemos es quitarle mediscos, ¿no? Entonces, el dibujito de SUGBN se ve algo así, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí? Entendemos B, entendemos el género, ¿sí? Digamos, de esta forma, ¿no? O el número de toros que donde hicimos la suma conexa y los B discos que quitamos, ¿no? Y algo similar hacemos con la superficie N sub G B, ¿no? Que es igual a y lo que estás contando además es precisamente el número de triángulos. Sí. Se le acabó la batería ese micrófono. Ok. No me acuerdo si está apagado. Claro. Ok, entonces, digamos, una vez que ustedes ya tengan este ejercicio resuelto, los de allá también son sencillos, ¿no? De hecho, se puede deducir rápido. Ok, pero bueno, eso da pie a definir el género de una superficie, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces aquí este precisamente va a ser el género, ¿no? ¿Ok? Digamos, de aquí se puede ver, ¿no? Que por ejemplo, si yo calculo la característica de Euler, eso siempre lo puedo hacer, ¿no? Entonces este G que está acá está bien determinado, ¿no? Es único. Acá. También este H. ¿Ok? Y así es como se define el género de una superficie. ¿Ok? Y también de esta forma de acá, ¿no? Aquí tengo tres variables. La característica de Euler, este G, ¿no? Que es el número de sumas conexas de toros que hacemos.
y el número de componentes frontera, ¿no? Entonces, para que una superficie quede totalmente determinada, tengo que conocer dos de esos tres números, ¿no? ¿Sí? Entonces, la característica de L siempre la puedo calcular. Y si tú me dices cuántas componentes fronteras tiene, el género queda automáticamente determinado, ¿no? Entonces, así se define el género. Definición. O sea, sigma, una superficie. Superficie cerrada. Bueno, compacta. Compacta. Con B mayor o igual que cero, componente de frontera. Componentes frontera. ¿Sí? Entonces el género de sigma se define por, en este caso vamos a poner así, género de sigma. Simplemente como este número. Sería. Hay dos posibilidades, ¿no? Lo definimos como 1 menos un medio de la característica de Euler de sigma, ¿ok? Más B, ¿no? Esto va a ser si sigma es orientable. Y en el segundo caso, le ponemos es 2 menos la característica de sigma más B. Si sigma no es no orientable. Creo que aquí se me está pasando un signo. Esto es un menos. No, está bien, creo. Ok. ¿Está bien? El despeje. El medio sería el multiplicar esa zona. Ajá. Ah, claro, por el 2, ¿no? Muy bien. Así, ¿no? Sí. Muy bien, ahora sí está bien. Perfecto. Entonces, con esto, con esta observación que habíamos hecho acá, ya tenemos un corolario, ¿no? Corolario, no sé si está muy abajo, pero... Corolario nada más es reescribir las cosas, ¿no? Si... Ok, sean... sean sigma 1 y sigma 2, superficies... Superficies cerradas, ¿no? Entonces, sigma 1, entonces, sí, vamos a poner de sí, si sigma 1 es homeomorfa a sigma 2, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el género de sigma 1 es igual al género de sigma 2. ¿Ok? Si son homeomorfas, entonces tienen el mismo género. ¿Ok? Y entonces ahí es donde aparece el último invariante, ¿no? El género, es el que nos hacía falta, ¿no? Entonces vamos a reescribir el teorema de clasificación de superficies, y de hecho es el teorema de clasificación de superficies compactas. Este es el teorema. De okay.
Entonces, ¿cómo va el teorema? Entonces, aquí ya, digamos, ya podemos identificar, digamos, a S sub M de S sub L, ¿no? Anteriormente, ¿no? ¿Sí? Porque necesariamente, si son homeomorfas, deben tener el mismo número de sumas conexas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya se puede identificar entre ellas, ¿no? Entonces, el teorema dice lo siguiente, ¿no? Sean sigma 1 y sigma 2, dos superficies cerradas, compactas, perdón. ¿No? Entonces, sigma 1 es homeomorfa a sigma 2, sí, solo sí. ¿Qué va a pasar? Sí, solo sí. Hay tres cosas, ¿no? La primera, sí, solo sí. El número de componentes de frontera de sigma 1 es igual al número de componentes frontera de sigma 2. ¿Sí? El segundo es que ambas tienen el mismo tipo de orientabilidad, ¿no? Sigma 1 y sigma 2 tienen el mismo tipo de orientabilidad. Y tercero, tienen el mismo género. Ya, muy bien. Esos tres invariantes son suficientes para determinar por completo una superficie cualquiera que les aparezca, ¿no? ¿Sí? Y bueno, con todo lo que ya habíamos visto, ¿no? Vamos a hacer un esquema gráfico de las superficies. Entonces ya tenemos todo el conocimiento, todas las superficies compactas, sabemos cómo se ven. ¿Ok? Entonces aquí vamos a borrar esta partecita. Entonces, en resumen, entonces, en resumen, digamos, después de todo, toda superficie compacta es homeomorfa a alguna de las siguientes, a alguna superficie del siguiente conjunto. ¿Cuál es ese conjunto? Simplemente nos tomamos aquí, ¿no? S sub G, B, donde G es mayor o igual que 0 y B también es mayor o igual que 0. Unido con todas las que son no orientables, ¿no? En este caso, poner el G, B igual, ¿no? Donde G tiene que ser mayor que 1, mayor o igual que 1, y B mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces todo esto lo podemos ver gráficamente, ¿no? Digamos, podemos poner aquí por ejemplo, el S00, ¿no? ¿Quién va a ser? La esfera, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos la esfera. Tenemos a S1, bueno, perdón, vamos a poner aquí vas a poner 0, 1. ¿A quién tenemos ahí? Entonces es una superficie de género 0 y tiene solamente una componente de frontera. ¿Quién es? El disco, ¿no? Luego tenemos aquí a S02, ¿no? Tenemos género 0 y dos componentes frontera. ¿Quién tiene que ser? El anillo, ¿no? Muy bien. Y bueno, así nos vamos, ¿no? S03, ¿no? Y de este lado tenemos que poner a las otras, ¿no?
Tenemos que poner a la n 0, 1, por ejemplo, ¿no? Ah, perdón, tenemos que poner el a 1, ¿no? Sí, porque no empieza en 0 el g, empieza en 1, ponemos 1 y aquí ponemos el 0, ¿no? No creo que lo esté haciendo mal. Vamos a hacerlo bien, ¿ok? Vamos a hacerlo bien. Vamos a poner el 0, digamos, componente de frontera de este lado, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí voy a poner a ese 0, 1, 0. Perdón. Aquí voy a poner 2, 0. Aquí voy a poner a 3, 0. ¿Ok? Y aquí sí pongo a la 1, 0, ¿no? Y aquí pongo a n 2, 0. ¿Sí? Y así por acá, n 3, 0. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí tengo todas las que tienen cero componentes de frontera, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la esfera, ¿no? Tengo a el toro, el 2 toro, ¿no? 3 toro, ¿sí? Y aquí de este lado tengo ¿a quién? Al proyectivo, ¿no? Es la superficie de género 1, no orientable, ¿no? Pues con cero componentes frontera. Aquí tengo ¿a quién? A la botella de Klein, ¿no? Sí, y bueno, continuamos. ¿Sí? Después, arriba de esto, tenemos a tenemos a S0, 1, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí quién es? Ahora sí, ¿no? Ese es el disco, ¿no? ¿Sí? Ahora tenemos a S1, 1. ¿Ese quién sería? Ajá, exacto, un toro con una componente frontera. Después tenemos a S2, 1, ¿no? Es el 2 toro con una componente frontera, ¿no? Y así nos podemos ir, ¿no? Y ahora de este lado ponemos a N, 1, 1, ¿no? ¿Ese quién es? ¿Ese sí lo conoce? ¿Quién es? N1, 1. El plano proyectivo está acá. Ajá, entonces es una superficie de no orientable de género 1 con una componente frontera. ¿Quién es? Banda de Möbius, ¿no? Es la única que tiene solamente una componente frontera, ¿no? Y bueno, continuamos, ¿no? Tenemos a N 2, 1, ¿no? Esa es, digamos, botella de Klein con una componente frontera. Y así seguimos con N 3, 1, ¿no? Y bueno, se pueden dar cuenta que, digamos, este conjunto, esta correspondencia biyectiva con el conjunto de puntos enteros en el semiplano superior, ¿no? Entonces, hay una cantidad numerable de superficies, cerradas, compactas, perdón, ¿no? Hasta homeomorfismos, ¿sí? Entonces ahí está, es una forma de verlos. Nada más. De hecho, estaría bien hacer aquí como el dibujito, ¿no? Hacer así. La esfera, el toro, ¿no? Y bueno, así podríamos hacerlo con todo lo demás. Ok, genial. Bueno, hasta aquí cerramos una parte de todo esto, ¿ok? Entonces ahora lo que viene, digamos, es tratar a las superficies no compactas, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tratar a esas superficies, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces recuerden, hay unas superficies con la primera más, la más sencilla, digamos, que no es compacta, ¿no? En este caso sería precisamente pues R2, ¿no? R2, ¿no? Que en este caso se puede ver como homeomorfa a la esfera, ¿no? ¿Sí? Quitándole el infinito, digamos, el polo norte.
Es una superficie no compacta. Pero habíamos dicho que tenemos más superficies, ¿no? Digamos, podríamos introducir una notación, ¿no? Vamos a introducir notación, ¿no? Entonces vamos a introducir, vamos a llamar a S sub G, B, ¿no? Tenemos una superficie compacta, ¿ok? Con G orientable, con G género G, B componente frontera, y le vamos a agregar un N por ahí, arriba, ¿ok? ¿Qué va a denotar esta superficie? Va a ser simplemente la superficie S sub G, B, ¿no? Menos una cantidad finita de puntos, ¿no? P1, P2, hasta P sub G. ¿Dónde? Donde este conjunto, hasta P sub N, está, ¿no? Vamos a ponerlo que esté en el interior de la superficie. ¿Sí? No queremos quitar esos puntos de la frontera porque si fuera así, vamos a obtener una superficie que tiene componente de frontera no compacta. ¿Ok? Entonces no los quitamos de la frontera, los quitamos del interior de la superficie. ¿Ok? Entonces el dibujito, ¿cómo se ve? Ya sabemos que se ve así más o menos la superficie, ¿no? Y bueno, aquí vamos a pintar de este lado las componentes frontera, digamos. ¿Sí? Y de ahí quitamos algunos puntos. Y los vamos a pintar así como motes, ¿no? P1. Y bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces quitamos, digamos, de una superficie compacta, quitamos simplemente una cantidad finita de puntos y obtenemos algo que ya no es compacto. ¿Ok? Y bueno, algo similar podemos hacer con las superficies no orientables. ¿No? Conjunto del interior de. Perdón, porque es una N. Muy bien. ¿Sí? Entonces, otra vez el dibujito para no despreciar a las no orientables. Tenemos ahí a la superficie de género G, ¿no? No orientable. Tenemos componentes frontera. ¿No? Y ahí le estamos quitando una cantidad finita de puntos. ¿Sí? Listo. Bueno, todas esas, si el conjunto que quitamos es no vacío, digamos, N es mayor o igual que 1, ¿no? Ya es que te queda algo no compacto. ¿Okay? Estos son algunos ejemplos. De hecho, creo que no sé, en nuestra lista de ejemplos no sé en qué número nos quedamos. Si alguien ha estado tomando nota. De ejemplos de superficies, ¿no? ¿En cuál vamos? ¿15? 15, entonces este es 16, ¿no? 18. 18, entonces este va a ser el 19 y este va a ser el 20. ¿Ok? Perfecto, ahí vamos. Ya tenemos esas superficies, ¿no? Ya tenemos Muy bien, entonces tenemos más ejemplos de cosas no compactas que vamos a usar, ¿no? Entonces ya vimos que R2 menos un Cantor ya lo. S2 menos un Cantor ya es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver ese ejemplo, no sé qué número le puse a ese ejemplo. Creo que es uno de los. Del décimo, parece, no sé.
Ok. Entonces, no sé qué, cuál, habíamos visto S2 menos un cantor. ¿No? ¿Cuál era? ¿Qué ejemplo era? Es que ya no te, ya está desfasada la lista que tengo de la que... 13. 13, ejemplo 13. ¿No? Entonces, digamos, S2 menos un cantor, ¿no? Habíamos dicho que lo podíamos ver de esta forma, ¿no? Podemos verlo como S2 así, ¿no? Y quitábamos un cantor del ecuador, ¿no? Quitamos un montón de puntos, ¿no? Pero ahora esta superficie lo podemos ver de otra forma, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver, no? Esto va a ser homeomorfo, a verlo simplemente como esta superficie. Imaginemos que tenemos esta, y por cada vez que yo me encuentre, yo me empiezo a bifurcar. Esto es como tener este árbol de Cantor, ¿no? El árbol binario de Cantor, ¿no? ¿Sí? De esta forma, ¿no? ¿Sí? Es una forma de poner en R3, ¿no? Nos tomamos una vecindad regular de eso, ¿no? ¿Sí? Y nos tomamos la frontera de esa vecindad. Obtenemos algo como eso de R, ¿no? Entonces ahí está, es otra forma de ver al... Entonces este se conoce como árbol de Cantor. Entonces el 21 va a ser algo que se conoce como el árbol florido de Cantor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar el árbol florido de Cantor? Simplemente es exactamente el árbol de Cantor, solo que... Ahora en cada bifurcación agregamos género, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro árbol de Cantor. De esa forma. ¿Sí? Y ahora por cada bifurcación, digamos aquí empezamos en nuestra raíz, agregamos género, ¿no? Por cada bifurcación de nuestro árbol. Agregamos género. ¿Sí? Entonces estamos obteniendo, digamos, una superficie que tiene mucho género, ¿no? Arriba no tenemos género, aquí tenemos demasiado género. ¿Ok? Eso va a ser nuestro ejemplo 21. Bien, el ejemplo 22. No sé si ya lo dimos, ¿no? Pero nosotros podemos pensar que podemos hacer la suma conexa de todos una cantidad infinita de veces. ¿Ok? ¿No? ¿Sí? Entonces, eso, digamos, se puede ver así, ¿no? Está, ¿no? Entonces digamos que este se puede ver como la suma conexa, ¿no? De toros T2, de I igual a 1 hasta infinito, digamos, ¿no? ¿Sí? Hacemos ese procedimiento de tomar suma conexa, lo hacemos una cantidad infinita, y lo que obtenemos es el monstruo de Lagones. ¿No? Ahí está otro ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ok, ejemplo 22, ya llevamos bastantes superficies. Finalmente, el ejemplo 23. También tomo ese mismo procedimiento, ¿no? Puedo hacer la suma conexa, pero ahora no solo de toros, sino de planos proyectivos. Entonces, ahí simplemente lo dibujo como crosscaps.
esa forma, ¿no? En este caso sería una suma conexa infinita, ¿no? Igual a 1 hasta infinito. Y vamos, este le vamos a llamar monstruo de Launes. No orientado. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Y bueno, tenemos algunas configuraciones también interesantes, ¿no? Digamos, por ejemplo, podemos hacer 24, ¿no? Podemos hacer la suma conexa, ¿no? De una superficie N sub G, ¿no? Suma conexa con el monstruo del lago Ness, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, te tengo aquí, como estoy haciendo la suma conexa de monstruo del lago Ness con algo no orientable, me va a quedar algo no orientable, ¿no? Entonces voy a tener que dibujar los crosscaps, ¿no? Correspondientes a N sub G, ¿no? Y después dibujar el gen. Ahí está, es una superficie. Esta tiene que ser distinta que la que está allá y que la que está arriba, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, y ya. Entonces este le vamos a llamar el monstruo del lago Ness, no orientado, ¿no? Pero vamos a ponerle aquí un, entre paréntesis vamos a ponerle el G, ¿no? Que depende del G, ¿sí? Depende del número de crosscaps que estamos agregando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el monstruo del lago Ness de índices de, digamos, de índice 0, ¿quién es? Pues simplemente el monstruo del lago Ness, ¿no? ¿Sí? Bueno, de hecho, ni eso, si quiero, ¿no? Y ya sabemos que G tiene que ser mayor o igual que 1, ¿no? Entonces G mayor o igual que 1. Ya, se acabó. Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos todas las superficies con las que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces vamos a definir lo que es el género de una superficie no compacta. ¿Okay? ¿Cómo creen que lo vamos a definir? Entonces, el género de una superficie no compacta. ¿No? Entonces, sea, entonces, definición. Sea sigma una superficie no compacta. Aquí hay que recordar que estamos con el caso, bueno, si quieren lo podemos definir así, ¿sí? Entonces, el género de sigma se define por, ¿no? Es, vamos a anotarlo así. Y va a ser, nos vamos a tomar el supremo, ¿no? Sobre todos los géneros de subsuperficies. ¿Sí? Tal que A es una subsuperficie de sigma. Compacta. ¿Sí? Entonces tenemos todos los posibles, subsuperficies compactas que podamos ver en nuestra superficie y tomamos el supremo sobre todos esos números, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta de aquí tiene acá, ¿qué género tendría? Entonces aquí, digamos, el género como
Digamos, si parto hasta acá, ¿no? Tengo una superficie de género 3, ¿no? Y bueno, si voy avanzando, voy a obtener el género más y más grande, ¿no? Entonces este número crece mucho, ¿no? Entonces en este caso tenemos género infinito, lo mismo que acá. ¿Ok? ¿Sí? Y por ejemplo, también en el monstruo del lago Ness tenemos género infinito, en el árbol florido de cantos tenemos género infinito, ¿no? Entonces este va a ser un número, ¿no? Que va a ser un número que posiblemente es infinito, ¿no? Es un elemento de 0, 1, hasta posiblemente infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces la proposición es de que también este es un invariante psicológico. Si sigma 1 es homeomorfa a sigma 2, entonces el género de nuestra superficie, sigma 1, es igual a el género de nuestra superficie sigma 2. Es un invariante topológico. ¿Okay? Bueno, no hay mucho que decir ahí. Creo que todavía nos quedan 10 minutos, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ir comenzando por unas definiciones, ¿no? Todavía nos va a quedar corto, pero bueno, vamos con calma. Vamos a hablar ahora sí sobre el espacio de fines. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esta parte de acá. Entonces el género va a ser un invariante topológico, digamos, que para superficies no compactas redefinimos el género. ¿Ok? Muy bien. Entonces dijimos que el cuarto invariante, ¿no? Que habíamos introducido, que era precisamente el espacio de fines. Entonces vamos a empezar con una definición sencilla. Entonces vamos a decir que una región en sigma, ¿no? En sigma es, ¿no? Es un subconjunto. Un subconjunto A de sigma, que en este caso vamos a pedir que sea no vacío, no vacío, abierto y conexo. ¿Ok? Eso va a ser una región. ¿Okay? También decimos que una región A, su conjunto de sigma, es acotada. ¿Y qué pasa? Si su cerradura, si A cerradura es compacta. ¿Sí? En otro caso decimos que que A es no acotada, es una región, vamos a ponerlo así con todos los nombres, es una región no acotada. ¿Sí? Entonces está sencillo. Entonces, una región es algo que es no vacío, abierto y conexo, ¿no? ¿Sí? Una región acotada es es una región, de tal forma que su cerradura es compacta y no acotada, sí, pues no es acotada. ¿Ok? Entonces con esto ya estamos en posición de definir lo que es un prefin. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a ser un prefin? La definición de prefin. Todavía no damos la definición de final, de fin, pero bueno, un prefin. Vamos a hacerlo así.
prefin de una superficie sigma es una sucesión decreciente, estrictamente decreciente, anidada decreciente. Decreciente en este caso P sub 1, P sub 2, ¿sí? Infinita, ¿sí? De regiones no acotadas. ¿Sí? De sigma, por supuesto, tal que va a satisfacer algunas propiedades, ¿no? La primera propiedad es que para todo y, la frontera de esta región no acotada, ¿sí?, es compacta. ¿Sí? O sea, la frontera de esto es compacta, ¿no? Y bueno, frontera topológica, ¿ok? Que bueno, después vamos a ver que, bueno, se puede pedir, ¿no?, que esta sucesión de creciente de regiones no acotadas, todas ellas sean subsuperficies, ¿ok? Pero ya cuando pasemos a fines, ¿no? ¿Ok? Entonces la segunda, además de que su frontera de esas regiones no acotadas sea compacta, necesitamos que, ¿no?, que eventualmente deje cualquier subconjunto compacto. ¿Ok? Entonces vamos a decir que para todo A subconjunto de sigma compacto existe un N mayor o igual que 1, tal que precisamente es la intersección de este A con este P sub N es igual al vacío. ¿Sí? Ok, entonces es una sucesión de regiones, ¿no?, que se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no?, porque es decreciente. ¿Ok? De tal forma que la condición 2 es que eventualmente cualquier compacto se va quedando fuera de esta sucesión, ¿no? Entonces, algunos ejemplos. Ejemplo, de hecho hay un ejemplo muy obvio, ¿no? Bueno, no obvio, sino creo que es en el monstruo del lago Ness donde se puede, digamos, introducir esta idea de los prefines mucho más sencilla, ¿no? Porque ahí podemos dibujar un prefin, ¿ok? ¿Cómo lo dibujamos? Hola. ¿Cómo dibujaríamos este prefin? ¿No? Entonces tenemos que encontrar una sucesión decreciente, ¿no? Entonces simplemente nos tomamos, digamos, claro, P sub 1, digamos, va a ser lo que haya a la derecha, digamos, de esa curva, ¿no? Entonces dibujo una curva, claro, como lo dibujé así, automáticamente satisface 1, ¿no? Es una región, ¿no? P sub 2. De esa forma, ¿no? Entonces ahí tenemos un prefijo, ¿no? Entonces este es un prefijo. P sub 1. Es un prefijo. Del monstruo de Leones, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ya para cerrar esto de los prefines, yo creo que sí, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? Que es en las superficies que ya habíamos definido hace un momento. Y bueno, continuamos con esto después. Entonces, el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos aquí a nuestra superficie de género G, digamos, ¿no? Y aquí tenemos una... Tenemos a, digamos que tenemos una componente frontera, ¿sí? Y tenemos aquí tres puntos, digamos, ¿no? ¿Sí, más o menos? Entonces aquí estamos pintando la superficie de género 2 con una componente frontera y tres puntos removidos, ¿no? ¿Sí?
Entonces ahí yo puedo definir por cada punto removido, ¿no? En este caso, P sub 1, P sub 2, P sub 3, ¿no? Por cada punto removido de mi superficie, yo puedo definir un perfil, ¿no? ¿Cómo lo hago? Simplemente tomando círculos concéntricos que se vayan aproximando mucho al punto, ¿no? ¿Sí? Entonces simplemente me tomo. Este sería, digamos, el P mayúscula 1, P mayúscula 2, y bueno, puedo hacerlo así, ¿no? ¿Sí? Y por cada uno de estos lo puedo hacer, ¿no? Entonces ahí, digamos, lo que estoy dibujando, tengo tres perfiles, ¿no? ¿Ok? Uno por cada, por cada ponchadura, ¿no? Pero bueno, aquí, digamos, si yo muevo un poquito, digamos, estas curvas, ¿no? Ya si las muevo tantito, obtengo otro perfil, ¿no? Diferente. Entonces la idea del espacio de Fines es definir una relación de equivalencia en el conjunto de perfiles, ¿no? Y decir que no hay ambigüedad, ¿no? Si yo muevo uno un poquito, ¿no? ¿Sí? Y ya con eso sí capturo que precisamente este va a tener tres fines exactamente, ¿no? Que corresponde con el número de puntos que yo quité, mientras que aquí corresponde con solamente una forma que me voy al infinito. Y bueno, pero eso lo dejamos para la siguiente. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Israel, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este segundo día de curso. Les esperamos el día de mañana. Gracias, Israel. Dale, dale.